Muy contenta, un placer poder acompañar acá a todo el equipo docente, graduados, estudiantes, autoridades. Bueno, cumplir 50 años no es poca cosa, es mucho decir y mucho hacer, ¿no? Porque es lo que genera la historia, lo que genera la impronta. Así que contenta de poder transitar este momento y compartir este inicio de estas jornadas de quién es quién, que bueno, hoy tienen un valor agregado y que son esos 50 años. Y justamente en estos 50 años que la comunicación se ha transformado en eje a través de las redes sociales y estamos sobreinformados. Así es, la comunicación es realmente un signo vital en todo lo que tiene que ver con el llegar, con el generar puentes, con el llegar con la información, con la comunicación y por supuesto con la dinámica de todo aquello que evoluciona acorde a los nuevos tiempos. Así que cobra vida y relevancia justamente por eso. Y la posibilidad de trasladar estas actividades al centro de la ciudad para que la gente vea lo que se hace también en las distintas carreras. Justamente recién le estaba diciendo a unas profes que me había parecido realmente muy buena iniciativa de que se hicieran justamente fuera del campus, porque bueno, es una manera también de estar más cerca con los ciudadanos.